Vamos a ver este intento, qué tal nos sale. Puto bicho, tío, puto bicho. Puto Bati, vamos a darle caña a Bati. Madre mía, exagerabas cómo empieza, tío. Empieza a tope. Y yo muerto que estoy, pues no veas. Ven para acá, ojito. El ojo de Satán no quiere venir. No. No quiere venir el ojo de Satán. Madre que lo paré con el fueguito. Pero te quieres morir, tío. Pesado. Y otra vez. Vamos a tener que conservar aquí la vida. Vamos. Puto ojito. Mira, 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 mira. Ahora sí, mamón. ¿Vale? Vale, voy a dar la pausa. Voy a hacer un quick save aquí. Este va a morir como me llamo yo, madriles. Mira cuántos ojitos tienes. Uno menos. ¿Y este qué? Está jugando con trampas. Para acá. Mamón. Le queda un ojo, tío. Un ojito. Tú no me vas a dar, amigo mío. El ojo, el ojo. El ojo que todo lo ve. Puto cabrón. Toma. Espérate, espérate, tranquilidad. Que este mamón es que me funde, tío. Es que no tengo vida. Hostia, ¿me ves? Esto sí que no vale, tío, tramposo. Tramposillo. Qué cabrón, es que es muy cabrón. Es muy, muy cabrón. Uno menos. Otro menos. Venga, ¿dónde vas? ¿Aquí? ¿Te quedas ahí? Joder, tío, es que me quemó y me mató. Pues nada, vamos a chuparle la vida a este. Ay, ay, ay. Aparece en el medio, bicho. Toma, a ver qué te parece eso. Toma otro poquito de vida ahí. Hala, venga. Voy a acabar contigo, cabrón. Buah, no sé ni cómo he esquivado eso, tío. Pero lo he esquivado. Que es lo bueno. Venga. Bien, dame, dame si quieres. Dame, dame, dame. Si me gusta, me gusta que me des. Uno. Y se va. La madre que te parió. Ahora sí. Venga, aparece. Toma por culo, tío. Vete a tomar por culo de este mundo. No lo has hecho nada mal, dice. ¿Qué va? Me queda un hada. Un hada, creo, no, dos. No lo has hecho nada mal. Me has impresionado. A ver, ¿qué haces ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Se parte él. ¿No pensarás detener este poder que crece por momentos con esa espada? Pues me parece que no. Mutación. Espera, amigo, espera, espera, espera. Espera, que yo te conozco. Necesitamos el arquito. El arco, hay que darle a este candela aquí. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Empezamos mal. Bien, esa está bien. No, ahí no. No. Ahí está. Venga, rápido. No, que me da. Me cago en tu padre. ¿Bien? Sí, creo que sí. Creo que vamos bien. Bien, 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 tira, tira, bloques, tira, tira. No, dispara para el otro lado, tío. Bien. Muy bien, madriles, tío. Vas a tope, madriles. Sí, señor. No. Ya me tuvo que joder la estrategia. Dame flechas. Venga, tú tira, tira, tira lo que quieras. Se la había por ti. A ver, baja un poquito, anda, por favor. Buah, se está llevando la del calamar. La del calamar se ha llevado. El amigo. Mira, una roja, mierda. No te pongas nervioso, madrile. No te pongas nervioso, que es peor. Vale. Buah, se está poniendo aquí, está tirando de todo.
Mal. Entonces es abajo, 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 abajo. No. Abajo, abajo, abajo. Bien, mal, otra vez. Esto no me dan vida, tío. No, me dan flechas para que dispare flechas. Ah, esto no me hace nada. Pensaba que me mataba. A ver. Ponte a tiro, por favor. Bien. Hostia, esa no la he visto ni venir. Voy a quitar esto mientras tanto. No te he visto ni venir. A ver, ¿te puedes colocar un poquito a mí? Madre que te parió. ¿Te quieres? Hostia, está tonto, está tonto. Dispara para allá. Ahora. Joder, me ha costado, me ha costado. Venga, rápido. Vamos. Paliza. Bien, gente, bien. Vamos bien, vamos bien. Yo voy haciendo quick save. Bien, 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 bien. Arriba. Vamos a quitar esta. Bien, bicho. Bien, lo tenemos. Te puedes ir para allá. No, no, no. No, no, no. Prefiero esperarme. Me espero, me espero. Dispara rayitos, ¿no? Vamos a por él. Toma. Toma, amigo. Te las llevas todas. Todas para ti, mamón. No es posible. Yo soy invencible. ¡Invencible! No voy a perder ante un mocoso. Bueno. Uf. ¿Qué hemos conseguido? Muy bien. Deshaz el maleficio de la princesa Zelda rápido. No, no vayas. Pues sí, él va automáticamente. Vale, ahora tenemos el control. Voy a hacer un quick save aquí. Me voy a comer un hada. Sí, me la como, mira. Cómetela. Por lo menos no escuchamos el pitidito. Voy a poner el boomerang, por si aparece alguno aquí. Vale, aquí tenemos a la princesa Zelda convertida en piedra. Adelante, Madrid. Es el momento de liberar a la princesa Zelda con la fuerza de la espada cuádruple. Vale, vamos a pegarle un disparo a la princesita. Toma. Le quitamos el... Hostia, esa campana que hay detrás, tío. Madri, gracias por salvarme. He estado soñando contigo desde que Bati me convirtió en piedra. Hemos conseguido deshacer el maleficio a tiempo. ¿Cómo me alegro? Esto no ha acabado, ¿eh? Oh, el castillo se está derrumbando. No podemos quedarnos aquí. Es peligrosísimo. Huyamos. Vale, se van. Esa campana, tío. Tiene que haberle dado la campana. Vale, esto está cerrado. La salida está bloqueada. Huyamos por el santuario. Vale, ahora tenemos el control. Voy a ver si puedo entrar otra vez. No puedo. Por aquí tampoco. Vale, pues supuestamente nos van a dejar un camino. Este. Y este. Vamos a bajar. Claro, ahora tenemos que bajar hasta el infinito y más allá. No habrá ningún bicho por aquí, ¿no? Mira la princesa Zelda y nosotros. Qué bien. Mira para abajo, chica. Ahí. Somos los mejores, hombre. Vámonos de este castillo ya. Bueno, de este castillo tenebroso. Vale, nos están indicando. Está aquí, había una puerta antes. A ver el mapa. O sea, había una puerta. Lo que he dicho, había. Vale, nos dejan dos caminos. Voy a hacer un salvado aquí, voy por abajo. Perfecto, gente, mira. Pues primero voy a coger aquí todo lo que haya, que son hadas. Sabía que iba a haber hadas, lo sabía. Vale, podemos rellenarnos aquí toda la vida. Y... Sí. Nos la vamos a llenar toda la vida y todo lo que te podamos. Y vamos a coger ahora las botellas. Y vamos a coger hadas como locos. Mira, además nos faltan dos hadas. Una botella por aquí y otra por aquí. Vamos a salir. Volvemos a entrar. Ahora, ya la hemos compuesto. Coge. Madre mía. Link, estás empanado. Ahí. Espero que haya otra en el otro. No, no hay. Eso me pasa por coger lo que no tengo que coger, gente.
Mal. Mal también. Pero bueno, no pasa nada. Está aquí. Venga, volvemos a salir, volvemos a entrar. Vamos a llenar la botella con el último hada. Ay, eso es lo que yo quería. Ay, si tuviera otra botella. Falta una botella, tío. No sé ni dónde estará, pero bueno. Vamos a equiparnos con nuestro boomerang. Bien, y ahora que estamos a tope, antes de entrar ahí, voy a hacer un quick save aquí. Ahora que estamos a tope, estamos petados, tenemos todas las botellas llenas de hadas. Voy a guardar aquí la partida. Y vamos a intentar salir por fin del castillo. Del castillo. Ah, estamos ya en los jardines. O sea, ya no, esto ya no es el castillo tenebroso. No me lo creo. No me creo yo eso. Aquí está. No podrás huir. No sabes el poder que tengo ahora con la fuerza que he conseguido. Te lo mostraré. Vale, no va a enseñar la fuerza, no va a enseñar. Otra vez, pesado. Eres muy pesado. Vale. Al loro, ¿eh? Al loro. Voy a poner el bastón al revés. No me toques, ¿eh? No me toques. No me toques, bicho. No me toques, que no quiero saber nada de ti. Vale. Espérate. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer unos minis. Aquí vamos a hacer. ¿Dónde vas? Pero, tío, ¿por qué me haces esto, por favor? Transfórmate en enano, tío. Corre, entra a la torre. Y ahora que adivinar. ¿Cuál es? Ah, vale, ya lo tengo, es este. Tú eres. Tú. Bicho del mal. Ahora. Ya tenemos que salir, ¿no? Y hacernos grandes. Vamos. Hazte grande, amigo. Hostia, justo, tío. Me tiene que dar. Vamos a hacernos pequeñitos. Te he dado, tío, te he dado, no me jodas, tío, te he dado, cabrón. Espérate que nos funde, ¿eh? Si no me. ¡Hostia, qué bolazo, tío! La madre que lo parió. ¿Vas a tirar el brazo, amigo? Tira el brazo. Este tío es un puto cabrón, ¿eh? A ver. Pero. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Está un poco lejos, pero bueno, no pasa nada. Vámonos. Me tiene que dar, tío. Me tiene que dar. Claro que sí. Espérate, que ahora no veo. Ven. No te vayas, puto cabrón. Vámonos. Espérate, que me voy a poner mi boomerang. Aunque el boomerang, ¿para qué? Si el boomerang no me va a valer de nada aquí. Ahora. Vamos, vamos, carga. Rápido, amigo. Venga. Pero no me dispares, eh. Toma. Buah. La que te has llevado, machote. La que te has llevado. ¿Cómo te gusta? A ver, me voy a poner el bastoncito otra vez. ¿O qué? ¿O tengo que matarte otra vez aquí a palos? No, lo he hecho mal. Ah, oh, mierda, fallé, tío. Dispara. Dispara. No, tío, solo me dispares eso, tío. Cacho de cabrón. A ver qué me va a disparar. Toma. Te vas a llevar todas. Se ha llevado dos ya, ¿eh? Se ha llevado dos. Venga, mierda. Lo he hecho mal, tío. Venga, dispara otra, por favor. Dispara otra. No, eso no. Venga. Se me acaba. ¿Qué ha pasado? No puede ser como yo, como la fuerza, mi poder mágico. ¿Qué te ha pasado, amigo? Pues que
Ha reventado, colega, ha reventado. Y aquí tenemos el gorro mágico. El gorro cuyo fin y toda culpa tiene este gorro. El gorro en general no tiene la culpa la tiene el que lo utiliza. Me alegro de que estés bien, madre. Has derrotado a Bati. Qué bien, pero hemos perdido tanto a muchos hombres y el hermoso castillo. Hombre, pero es el gorro mágico de los deseos. Podemos hacer algo con el gorro, ¿no? Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Zero. Nuestro gorro que nos ha acompañado toda la aventura y por fin vemos su forma auténtica. Aunque ya la vimos de espaldas, la vimos. Ay, es cero, amigo. Nos hemos quedado sin gorro, ahora se nos ve el pelo. Ah, me imagino que lo darán el gorro rojo. ¡Qué maravilla! Al vencer a Bati, todos sus maleficios desaparecen. He recuperado mi forma. Me llamo Ezero, científico del país de los minis y creador del gorro mini de los deseos. Perdóname por todo el mal que he derivado de mi trabajo. Muchos hombres han caído en el castillo de Irule, han sufrido grandes daños, pero no debemos desesperar. Si yo he recuperado mi forma, quizás con la fuerza que le queda a la princesa Zelda y con mi ayuda podamos solucionarlo. Cuando más puro es el corazón del portador de este gorro, más fuerza tiene sus deseos. Princesa Zelda pide un deseo con el corazón. Hombre, por restaurar todo lo que ha hecho Bati. Bueno, aquí nos enseña el castillo. Míralo, se está reconstruyendo el castillo. El gran castillo de Irule. Aquí tenemos a los habitantes convertidos en piedra, pero el deseo de la princesa Zelda ha sido que todo vuelva a la normalidad. Esos bichos desaparecen. Ahí está. Fuera bichos. Bueno, pues desaparecen todos los bichos de todos los lugares del mundo de Irule. A ver qué dice. Oh, el castillo está como nuevo. Y los que habían sido convertidos en piedra se han recuperado. El gorro está perdiendo su poder por momentos. Ha luchado contra grandes poderes. El gorro minis de los deseos. Proyecta los deseos de su portador. Como Bati tenía un corazón oscuro, se convirtió en un ser tenebroso. Pero con el corazón puro de la princesa Zelda y la fuerza, podría ocurrir un milagro. Y así ha sido el milagro. ¿Qué pasa con la puerta? Creo que ha llegado el momento de la despedida. La puerta que une un mundo de los hombres con el de los minis se cerrará en breve y no volverá a abrirse hasta dentro de 100 años. Debo volver a mi hogar. Siento todo lo ocurrido por mi culpa. Espero que la luz dorada que alberga la princesa Zelda ilumine a vuestro pueblo muchos años. No te puedes ir a cero. Madre, eres un compañero de aventuras estupendo. No te olvidaré nunca. Siento tener que despedirme de ti. Cero, yo también siento tener que hacer esta despedida. Ha sido un placer estar a tu lado y con tus chistes y tus bromas nos lo hemos pasado genial. Ha sido un gorro, vamos, único. Esto es para ti. Anda, mira, lo da el gorro verde. El gorro típico de Zelda, ¿no? Bueno, de Zelda, de Link, de los juegos Zelda. Zelda es la princesa. Me resulta extraño verte así. Eres sin ninguna duda un gran héroe. Adiós. Mueve el bastoncito él. Y se hace minis. Se ha hecho un mini, se ha hecho pequeñito. Adiós. Qué triste, ¿no? Y se cierra la puerta.
de los minis y entre el mundo de los humanos y el de los minis. Bueno, gente, pues se acabó The Legend of Zelda de Minish Cap. La verdad que una pena, la verdad. Pero todo lo que empieza tiene que acabar. Y en este caso, al ser un videojuego, tiene que acabar, gente. Pero ha sido un placer compartirlo con todos vosotros. Y lo he gozado como un enano, la verdad. Como un enano. La primera vez que juego al juego. Y la verdad es que lo rejugaría, pero cuando pase el tiempo, de verdad. Mira, ahí tenemos a Zero, convertido en gorro. Una caña de juego muy original, muy en su tipo, con las mazmorras, pero con unos objetos, unos ítems increíbles, la verdad, muy originales. Y nada, tengo que decir que no habré presentado el vídeo porque es que me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. He tenido que tirar de Quick Save para poder pasármelo, porque es que era muy difícil, la verdad, muy difícil. Cuando llegaba con un hada al final, prácticamente no hacía nada con un hada. Aunque luego reponía, porque luego lo averigüé que se podía coger ahí cositas, las hadas que habéis visto que he pillado. Pero, claro, al no saberlo, pues me ha costado muchísimo, ¿eh? Mira los minis, qué guapo los minis. Bueno, gente, pues muchísimas gracias a todos por haber estado ahí cada minuto de vuestro tiempo. A cada persona que ha visto el vídeo, cada persona que ha dado un like, que ha compartido, que ha visto el vídeo, que lo ha disfrutado, a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias a todos. Y dentro de poquito otra serie traeremos al canal, será un Zelda. Me estáis pidiendo de hostia, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, tío. Bueno, otro Zelda me habéis pedido, no me acuerdo ahora mismo cuál es, se me ha ido el nombre, pero bueno, ya miraré a ver si lo traigo. Bueno, gente, muchas gracias, me despido aquí. Ya sabéis que tenéis que dar un like, un favorito, un compartir. Seguidme en Twitter, lo tenéis abajo en descripción. Compartir el vídeo para que más gente disfrute de este final. Y aquí está Bati, el sinvergüenza. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo, episodio, vídeo del canal. Muchas gracias a todos.